fans, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a los que estén pasando por acá, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si quieren pasarse por ahí las van a tener allá abajito. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando, si quieren pasarse por ahí las van a tener allá abajito. Para darle un like, compartir y suscribirse son súper bienvenidos. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole click al botoncito rojo y a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Qué más? Tienen ahora también lo que es un botoncito arriba de suscribirse que dice unirse. Ustedes le dan clic ahí, les van a aparecer varias opciones. Cada opción o cada nivel tiene un precio diferente y un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren ahí apoyar, tienen esa opción. Sino con compartir, mirar, me ayudan un montonazo. Recuerden que creo que Amanda tiene su lista de reproducción ahora. Y si no, díganme si todavía no la tiene, porque ya hemos reaccionado a varias canciones de ella, así que creo que debería ya de tener. Y si no, bueno, la vamos a crear. ¿Qué más? En mi canal de vlogs también está allá abajito en la descripción, si quieren chequearlo y si les gusta el contenido, quedarse ahí, dejar su hermoso like, si dejan su dislike, por qué motivo lo están haciendo, a ver si lo podemos mejorar poco a poco. Pero bueno, vamos a darle play a este tema que es Amanda Miguel, y este tema se llama No Me Vas a Olvidar. Video oficial, no sabía que, bueno, yo había pedido video oficial y me lo dejaron en un hace un montón, así que bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, ya es diferente. Ya es diferente a las otras canciones, eran más rockeras las que escuché anteriormente. Vamos a ver. Muy re joven. Tú viviste en mis brazos. El momento perfecto que da vida a la vida. Wow. Un instante sagrado que es más fuerte que el tiempo y que mil despedidas no pueden borrar. Y si un día el destino nos llevó por caminos que tal vez no se encuentren jamás. Bueno, una canción, una balada pop. Bien. No sé qué año será esta canción, pero ya el video está súper bien. Me gustan los colores, tiene súper buenos colores. Ahí los bailarines se ven súper bien. Letra de la canción se está haciendo súper bonita. Y la voz está súper diferente a otras canciones. En otras canciones se explotaba muchísimo, pero acá estamos encontrando unos colores de voz diferentes. Bien. A pesar del adiós, te hace falta mi amor. Me gustó que entraron a meterle un poquito de rock, una guitarra ahí, que suena bastante bien, me gusta mucho, para cortar este beat que venía siendo súper bueno, pero más melancólico, ahora lo cortaron un poco, eso está súper bueno. Siempre en tu mente estoy. Quiebre de voz ahí, o raspy voice. Yo sé que muchas veces tú lamentas el precio que pagaste por tu libertad. Que cada nuevo amor te recuerda mi amor y que nunca pudiste olvidar. No.
esa voz rasposa que pone ahí le da power a la canción, mucho power. Bueno, tremendo video. Súper simple, pero muy bueno. Les dije lo que luego voy a repetir: colores, luces, las cámaras están súper bien. Este coso que era como muy de antes, como el viento, así como que te huele los pelos, se veía muy genial. ¿Qué más? Las guitarras que metieron ahí en el medio de la canción. El beat de la canción estaba súper bueno. Una balada pop que hay. Metieron un rock también ahí, estuvo súper bien. Completamente diferente a las canciones que ya había reaccionado de ella. Completamente me gustó muchísimo. Y el videoclip iba súper bien porque era como una persona ahí demostrando esta cosa de que todavía tiene alguien en la cabeza y demostrando con, por supuesto, con expresión corporal. Y el guitarrista ahí también como haciendo, acompañando a la otra persona. Se veía súper genial. La verdad que se veía súper genial. La voz es una. Me encanta la voz de ella. Esta parte donde raspa la voz. Tiene esa voz, el raspy voice, como quieran ustedes llamarle. Me encanta. Me encanta. Le da ese más personalidad a la canción. Y eso lo hace más fuerte. Porque venimos con una voz suave, melancólica. Y esa cosa hace el plus. Así que nada, coméntenme qué onda, qué les pareció, si les gustó el video, no les gustó el video, la voz, lo que ustedes quieran, si tienen curiosidades del video, como siempre digo, y ustedes conocen así, pueden comentarlos y yo ahí después lo dejo fijado el que tenga el comentario que tenga más información. Así que nada, los voy a leer, puntuación 10 de 10. Así que nada, allá abajo los tienen, así que un abrazo enorme para ustedes, que estén mega bien.